Hola amigos y amigas, hoy vamos a elaborar estos posavasos en forma de corazón. Se acerca San Valentín, el día de San Valentín. Pues vamos a hacerlos. Yo ahorita no me traje vaso, pero miren, este es a donde pongo las cuentas. Esta se llama cuentadona, pero ya no vamos a hacer ni monedero, ni bolsa, ni cosmetiquera. Vamos a hacer estos posavasos para un regalo muy bonito. Se lleva muy poco. Vamos a utilizar, vamos a ver el material, son sobrantes. Esta lana o estambre es del 3,5 a 4. Yo voy a utilizar un gancho del número 5. Estamos estrenando estos ganchos de doble punta. Este es del 5 y del 6. Aquí tengo otro. Este, la verdad, no sé qué número, no alcanzo a ver. Pero también son de dos puntas. ¿Qué les parece si empezamos? Entonces, vamos a utilizar dos colores. Es opcional. Si ustedes quieren utilizar uno, pues pueden utilizar uno. ¿Qué les parece si empezamos? Yo voy a utilizar azul turquesa. Vamos a hacer con el número 5, porque aquí sí hay que ver el número. Voy a hacer una gasa corrediza y voy a hacer cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro. Vamos a cerrar con punto raso o deslizado en la última cadenita. Aquí cerramos y voy a hacer tres cadenas para empezar. Voy a hacer adentro tres varetas. Con las cadenitas es una. Son varetas simples de dos sacadas. Van a ser tres. Hago dos cadenas y nuevamente vareta simple. Una, dos y tres. Vareta simple, ya las terminamos. Dos cadenas, tres varetas simples. Uno, dos y tres. Dos cadenas y por último tres varetas simples. Vamos a hacer dos cadenas para cerrar. 1, 2 y 3, 4. 4 figuritas. Cierro con punto raso o deslizado en la tercera cadena. Me voy a meter aquí con punto raso y llegar hasta el agujerito. Son 3 puntos rasos en total. Ahora vamos a hacer nuevamente 1, 2 y 3 cadenas. Tres varetas simples, las tres cadenas es la primera, dos y tres, uno, dos cadenas y adentro, ahí mismo, tres varetas, una, dos y tres. Ahora va a ser con una cadena de separación y vuelvo a hacer lo mismo aquí, tres varetas, dos cadenas y tres varetas ahí mismo. 3, 1, 2 y nuevamente 3. Quedan como unos abaniquitos o Marías, muchos le dicen. Hago una cadena de separación para meterme en el otro. Nuevamente 3 varetas, 2 cadenas. 1, 2 y 3. Nuevamente una cadena, separamos y metemos aquí. Lo mismo, tres varetas, dos cadenas, tres varetas, una, dos y hago mi cadena de separación. Ahora no voy a cerrar con punto raso deslizado. Sí me voy a meter en la tercera cadena, pero vamos a hacer medio punto. Y sigo haciendo medio punto. 1, 2 y 3. Aquí en medio lo que voy a hacer es un medio punto y hago tres cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a hacer un picot. Miren, lo meto aquí. Una. Y en la parte de abajo del medio punto meto el otro. Jalo y cierro.
Y nuevamente aquí, en el agujerito, casita, como gusten llamarle, vamos a hacer medio punto y vuelvo a hacer 1, 2 y 3 en las varetas y medio punto en la que hicimos, en la casita, en la que nos brincamos. 1, 2, 3 varetas y en medio de la casita, medio punto. Aquí va a cambiar. Ahora vamos a hacer varetas dobles. Dobles porque vamos a tomar así dos lazadas y vamos a meter aquí, miren, donde hicimos la cadena aquí abajo. Vamos a hacer 12 varetas dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya están nuestras varetas dobles. Ahora voy a hacer aquí medio punto, miren. Y ya formé una parte de mi corazón. Bueno, no de mi corazón, de mi posavasos corazón. Ahora lo que vamos a hacer es hacer otras 12 varetas. 1, 2, acuérdense que son dobles. Y a donde hicimos la cadena abajo. Vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a hacer 12 varetas para que se forme nuestro otro lado del corazón. Vamos a hacer 12 varetas. Vamos a terminar de hacer las 12 varetas y regresamos. Como pueden ver, yo aquí ya finalicé mis 12 varetas. Ahora lo que voy a hacer es medio punto aquí en la casita. Y voy a seguir haciendo medio punto hasta finalizar a donde está, donde empecé. Yo empecé aquí, aquí me voy a meter, pero ya no voy a sacar con azul. Ya voy a cambiar al color B, al color secundario. O si ustedes quieren seguir con azul, no hay problema. Yo aquí le voy a poner blanco. Pero al blanco voy a hacer una gasa corrediza. Así. Y ya después escondemos este. Voy a sacar esa gasa corrediza que hice a través del... Nada más con cuidado. No les voy a pasar lo que a mí ahorita. Voy a sacar la gasa corrediza a través de las dos gasitas. Yo ya la saqué. Lo que voy a hacer es una cadena. Y ahora sí que voy a empezar a hacer medio punto. Toda la vuelta es de medio punto, nada más a excepción de donde hicimos el pico, que va a ser diferente. Miren, aquí vamos escondiendo el azul, ya cuando lleguemos aquí al pico. Aquí medio punto. Es el último que hacemos antes de llegar al pico. O muchos le dicen chinito. Aquí yo ya dejo de hacer el azul, ya de esconderlo, ya nada más lo cortamos. Y ahora hago una, dos y tres cadenas y aquí adentro del mismo pick-up vuelvo a meterla y ya después me la voy a pasar haciendo puro medio punto alrededor. Ustedes este medio punto, punto raso, punto enano, como quieran llamarle, ustedes ya lo saben hacer. Entonces vamos a hacer medio punto todo alrededor. También a donde están las varetas. Dejen llegar aquí. Ya vamos a llegar a donde están las varetas. También van a hacer medio punto alrededor de las varetas.
Miren, aquí ya llegué a donde están las varetas. Entonces ustedes van a seguir hasta finalizar todo medio punto, hasta en medio, todo, todo, todo. Punto enano, punto bajo, como le quieran llamar. Y ya para tener listo nuestro posavasos. Vamos a terminar de hacerme el medio punto y regresamos. Como pueden ver, yo aquí ya terminé de hacer el medio punto alrededor. Ya está mi corazón, mi posavasos listo. Entonces yo lo único que voy a hacer aquí es hacer un punto deslizado y termino, hago una cadenita y ya cortamos y escondemos nuestras de este lado porque de este ya lo escondí. Entonces pues ya tenemos otro posavasos corazón. Espero que les haya gustado y vamos a seguir tejiendo la vanguardia. ¿Qué les parece? Nos vemos en el próximo video. Bye bye.